Aquí nada más aclaro algo, ya te lo agrego. Si nosotros no fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad, no vamos a poder mejorar la industria de México. Porque no vamos a ser competitivos. Porque el precio de la energía eléctrica con los particulares no nos permite apoyar a las empresas que se ubiquen en nuestro país. Y yo lo entiendo de que no les gusta la reforma que estamos proponiendo, porque pues, ellos mandaban, eso ya se terminó. A mí no me pagan los empresarios extranjeros, a mí me paga el pueblo de México. Ejercicio de parlamento abierto que quieren hacer en el Congreso, pues desde el gobierno federal estarían dispuestos a que hubiera modificaciones o no le van a cambiar una coma a la nada. Es muy sencillo lo que se está planteando. ¿Saben cómo consiguieron las reformas constitucionales los legisladores? Y eso es lo que quieren que regrese. Por eso nos quieren ganar la mayoría en el Congreso. ¿Cómo lograron esas reformas? Con sobornos. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Pues que se le dé su lugar a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Saben qué hicieron? Decidieron de que primero suben a las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad la energía que producen las plantas privadas y al final despachan las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces sucede de que hay plantas de la Comisión Federal de Electricidad que están subutilizadas porque no les autorizan despacho, porque le dan un tratamiento especial a las particulares. Entonces, ¿en qué consiste la iniciativa que estamos enviando? En que se le dé un trato igual a la Comisión Federal de Electricidad. Ustedes saben que no se considera energía limpia a lo que se produce de energía en las hidroeléctricas. No pueden las plantas hidroeléctricas producir todo el tiempo energía. Por eso se llenan los vasos de las presas, porque no turbinan. Por eso es que en temporada de lluvia hay que soltar el agua, inundar las partes bajas, a defender no solo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, sino defender la hacienda pública y defender la economía popular. Pero si usted lo que plantea es que igual no se le mueve una coma, entonces, ¿qué sentido tiene el Parlamento abierto para discutir el asunto? Ah, no, pues que allá se discuta, se debata. Los legisladores nuestros surgieron en defensa de un proyecto de transformación.